¿Qué pasa, parceros? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de bici y mensajería, pero no vamos a hacer ningún pedido ni nada. Solamente voy a responder a la pregunta de un video anterior, que fue que cómo es esto de camellar en la bici y mensajería, qué consejos o datos les puedo dar. Así que vamos a empezar, ya que a raíz de estos años la bici y mensajería aquí en Bogotá ha cambiado. Lo primero que te diría para que experimentes esto de ser bici mensajero es que te metas en las plataformas o aplicaciones que te ofrecen acá en la ciudad de Bogotá, como lo es Rappi, Didi Food, Mensajeros Urbanos. Estas son las que más están peleándose ahorita. Eso sí, hay que tener en cuenta algunas cosas, algunos reglamentos. Me acuerdo que cuando yo estaba con Rappi, te hacían una pequeña inducción, te explicaban cuántos eran los niveles, qué reglamento había, porque es muy importante, ya que te pueden penalizar o incluso cerrar tu cuenta si su merced antes de empezar no lee los reglamentos o lo que piden para que su merced pueda trabajar allí. La primera es tener una tasa de aceptación alta en la aplicación, ya que esto te permite visualizar un mayor número de pedidos. Te queda más fácil, ya que puedes mirar, número uno, cuál pedido te genera más plata, y número dos, no tienes que esperar tanto tiempo a un pedido. Eso es lo más importante. Vale, parceros, otra es conectarse en las horas que hayan alta demanda, hartos pedidos. Eso sirve muchísimo, créanme. De lunes a viernes ustedes se pueden conectar de 11:30 de la mañana a 3 de la tarde y tipo tarde-noche de 6 de la tarde a 9 de la noche. Es perfecto. Ya si quieren trabajar un día sábado, lo pueden hacer de 11:30 de la mañana a 3 de la tarde, y pues de 6:30 a 10 de la noche. Esta vez se extiende un poco más, ya que en la noche la gente tiende a pedir mucho trago, mucha cerveza, mucho whisky. Entonces ahí su mercelería perfecto. Y si ya quiere trabajar un domingo, un festivo, ahí sí le toca todo el día. Ahí la gente se queda en su casa, la gente no quiere pues cocinar, no quiere salir. Parceritos, me encuentro aquí en el Centro Comercial Galerías y la mayoría de mensajeros van en moto. Ya muy poco se ve que anden en bici, y si lo hacen, le colocan motor a su bicicleta para que se movilicen más rápido. ¿Qué opinan ustedes de esto, de que se le coloquen un motor a una bicicleta? ¿Qué dice? Por último, tengo que darles una noticia. Ya saqué los stickers para cuando ustedes me vean en la calle o nos veamos en algún sitio. En verdad me place
dárselos, ya que es un agradecimiento a todos los que se han suscrito, a todos los que siempre comentan. En verdad, gracias. Ya saben, en la parte de abajo se pueden suscribir, activar la campanita, eso me ayuda un montón. Y recuerden que un día sin sonreír es un día perdido.